Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, el día de hoy tengo una... Es una Tone Country año 2003. Mi cliente se queja de que el manómetro de la presión de combustible, pues que se baja. Que de repente se sube a lleno o de repente está vacío y pues dice que es una lata. Ya le escaneé, no me marcó ningún código. Tenemos aquí el escáner, marca 2.42 en el nivel, 12.70, la camioneta está parada y pues le vamos a dar una vuelta pues para ver si le encontramos algo raro. Miren, ahorita vamos bajando, está en 3, se baja 2.85, 2.77. Acá pues hasta eso marca bien, no ha marcado así que de repente que se cuatrapié o algo. Pero aquí en el escáner sí me marca como muchas anomalías. Debido a que la camioneta pues no pudimos encontrarle falla alguna y como solamente tenemos sospechas de que la bomba de combustible pues sea el problema, pues decidimos bajar el tanque. En estas camionetas bajar el tanque pues está fácil. 4 tornillos, la manguera de gasolina, estas otras mangueras y pues se baja bien papa. Voy a entonces a proceder, quitamos la bomba de combustible y pues ya estando afuera le vamos a hacer unas pruebas pues con el multímetro o es posible la conectamos y vemos a ver qué nos marca. Lo que quiero ver cuánto desgaste tiene, muchas de las veces ya tiene demasiado desgaste. Lo otro que voy a hacer, voy a abrir el switch, conecto la bomba. Como la bomba está conectada, primero voy a abrir el switch y como a los 5 segundos voy a conectar lo que vendría siendo la bomba y voy a estar viendo en datos pues a ver cómo funciona. Les digo, el cliente me dijo, creo, no recuerdo muy bien, no le entendí muy bien. El chiste, lo que sí me dice es de que está el medidor así loco, que al parecer echan tanque de combustible lleno y ya no marca y algo así. El chiste es que algo así trae, entonces vamos a simular que está lleno y ver si se cae la presión, o más bien no que se caiga la presión, sino que si se cae la pues la señal. Vamos a hacer eso. Tengo el switch abierto, la bomba entonces la voy a conectar, aquí la tengo. Vamos a ver qué marca. Ahorita el flotador lo tengo pues a mero abajo, 4.10, 11.58. Lo voy a ir subiendo gradualmente. Ok, ahí está mero abajo. Ahí lo subí poquitito, como un cuartito va. Ahí lo tengo como a la mitad. Poquito más arriba, casi 3/4, y aquí lo tengo lleno. Ahí lo estoy sosteniendo. Yo aquí en mi escáner lo tengo vacío. La bomba pues igual, está en vacío.
como no puedo desconectar la bomba interna para abrir o cerrar el switch. Pero lo raro es eso, de que me dice mi hijo que está en full. A ver, vamos a ver, efectivamente, miren, se quedó en full. Es que lo que pasa también es de que ahí, como ven, está como queriendo empezar a bajar poquito. Y va a tardar un ratito en que baje. Pues no, este es un caso sin respuesta. Me late que pues esta vez me voy a ir liso. Me va a decir mi cliente, ¿cuál fue el diagnóstico, Sergio? Y yo le voy a decir, pues la bomba está bien. El problema, sospecho, que puede estar en el tablero. Y ahí, ¿cómo le hacemos? Esa es la buena pregunta, ¿cómo le hacemos? Pues el resultado, incluso hasta le puse una liga a esta bomba para dejarla así en full, pero no, me sigue marcando en full. Sospecho, no sé, que traiga por ahí algún problema en el cableado o en el tablero, pero el detalle está que como ahorita no nos está haciendo ninguna falla, pues, ¿qué le hago? La camioneta llegó trabajando bien, se va a ir bien, pues. Le voy a mostrar imágenes a mi cliente, fotos, le digo, mira el video si gustas. Le digo, no le encontré problema alguno. Le voy a tener que decir que me la traiga pues cuando falle. Ni modo, a trabajar gratis, Sergio. Amigas y amigos, pues como ven, no le encontré el problema. Pues la escaneé, le di unas vueltas, pues no me falló. Y mi cliente me la trajo, pues según él me dice que, pues que de repente deja de marcar. Pero como no me hizo la falla, pues yo sospeché, dije, nada, de seguro se baja el flotador y ya no marca. O algo así, algo debe de traer. Pero en esta, pues el día de hoy que me la trajo, pues no falló, eso fue lo único malo. Bueno, de todos modos, yo ya le había avisado, le digo, pues vamos a, antes de hacer el procedimiento, le dije, oye, ¿cómo ves? Bajamos el tanque para revisar la bomba. Prácticamente nomás le voy a cobrar, pues ahí para los chescos. Ahí para echarnos las tortas, para que siga creciendo la barrigocha. Miren, quiero mandar saludos a Brian Galeana, Martín Espinosa, Armando Amaro Díaz Tapia, Aston Martínez, Francisco Carlón, José Cuauhtémoc Soriano, Aston Martínez, Osvaldo, José Francisco Esquerta Lamante, Tricus Data, Trisno Mechanic, Ángel Diabólico, Javisú, José Uriel González. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Cuídense y nos vemos para la próxima.